Sigue, sigue. La gente entiende. 47 años no se... Y si no se lo vieron, esta apenas es una muestra de uno de los momentos que se vivieron anoche en el debate presidencial estadounidense. Un debate en el que brillaron las interrupciones por parte de ambos candidatos, pero en el que también se dijo mucho sin hablar. ¿Qué comunicaron Joe Biden y Donald Trump con su lenguaje corporal? Se lo preguntamos a un especialista en esos temas, se llama Marco Betocchi, especialista en lenguaje corporal y también psicólogo clínico. Marco, buenos días. Un debate, como vemos en este ejemplo, agresivo verbalmente, pero también en la comunicación no verbal acompañó esa agresividad. Excelente, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es cierto, es muy importante lo que decimos, pero también lo que expresamos con nuestro cuerpo. Y en este caso, se estaban haciendo un debate para ver quién es el más líder de los dos, quién puede ser el nuevo presidente. Entonces, como yo... voy a ver como un debate, como yo hablo en el debate, será como voy a hablar con el otro líder del mundo. Entonces, es muy importante su forma de comunicar tanto con lo que dicen, con sus palabras. ¿Y cómo lo vio usted? Digamos, empezamos con Donald Trump, una persona que siempre estuvo mirando, por ejemplo, a Joe Biden, poco miró a la cámara, a diferencia de Joe Biden, que casi nunca miró a Donald Trump, excepto en algunos espacios, como por ejemplo cuando se habló de los taxes, de los impuestos pagados por el presidente. ¿Cómo usted vio el comportamiento de ambos candidatos? Ok, cuando tenemos dos líderes, es muy importante la mirada. Entonces, la mirada tiene que estar a la persona con la cual estoy haciendo el debate. Entonces, Trump estaba mirando el director del debate y Biden. Y esto es correcto. Normalmente en los debates no se mira a la cámara hablando a la gente porque estamos en la cancha, estamos en el ring. Y nosotros tenemos que enfrentar nuestro líder oponente. Entonces, la comunicación tiene que estar dentro de los dos líderes. Normalmente tenemos dos figuras en este debate. Una figura dominante que es Trump, que es la figura del presidente, y una persona dominante tiene una mirada recta y enfocada, así como él se ve serio, es una mirada enfocada. Sin embargo, Biden ha hablado el 30% mirando por abajo, mirando el papel, leyendo algo y subrayándolo con el bolígrafo, demostrando su misión al otro candidato Trump. Entonces, Biden tiene que mejorar en la forma como mira, sobre todo no llamar al público a la casa diciendo vote por mí, sino haciendo ver en la cancha que él puede tranquilamente poder enfrentar a la persona que tiene ahí, que en este caso es Trump. Entonces tiene que mejorar la mirada y normalmente la primera cosa que se dice a una persona que está hablando en un público, en una conferencia, y de no tener nada en la mano, y Biden ha hablado todo el tiempo con un bolígrafo a la mano. Cuando yo tengo algo en la mano, estoy perdiendo la mitad de la importancia que tiene mi mano al comunicar. Entonces Trump tenía una comunicación dominante del líder autoritario. Sin embargo, este líder liderazgo Biden no lo ha demostrado de un punto de vista del lenguaje no verbal. Entonces, si nos quedamos con la mirada, estaríamos hablando de un Trump dominante y de un Biden, digamos, más sumiso frente al público. Ahora, hubo algunos gestos que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando se habló del COVID-19, el presidente Donald Trump, desde mi punto de vista, se vio un poco incómodo, diría yo. Y cuando intentó sacar la mascarilla de su bolsillo, se vio un poco como no contundente ese movimiento. ¿Cómo lo analiza usted, Marco? Bien, primero me gustaría engancharlo con algo que he visto al comienzo de la First Lady Melania. Cuando Melania entra en el debate, estaba muy bien vestida, pero de una forma masculina y de una forma profesional. Y lo que me impactó es que tenía una mascarilla blanca muy evidente. Cuando ella está de la moda y sabe que si quiere que no se vea la mascarilla, la tiene que poner de un color igual a la ropa. Pero después me he dado cuenta en el debate que Trump vive el COVID como un problema, porque siente que no lo está solucionando bien. El mensaje de Melania ha sido: yo hago ver que la familia Trump se está cuidando con la mascarilla. Por esto tenía una mascarilla puesta en el saco. Pero ¿qué pasa? En todo el debate, que dura una hora y media, yo lo he visto bien dos veces, Trump solo hace dos gestos que están en dificultad solo cuando habla del COVID. Prácticamente cuando tiene su saco, se arregla el saco así, se cubre, porque cuando está hablando del COVID y lo haces en dos momentos, se cubre con el saco. ¿Por qué? Porque se siente en defensa con este tema. Entonces, de todos los temas del debate, lo que creo que Trump considera que ha manejado mal es el tema y el asunto del COVID. Por el resto, siempre lo he visto como liderando el debate.
Qué interesante ese punto, Marco. Y ahora cuando Biden se rió mucho en plan desdeñando del otro, de Donald Trump, o un poco irónico, ¿eso le cayó bien al ex vicepresidente? ¿Cómo analiza este punto? No, yo creo que de los dos presidentes, nosotros tenemos una persona que ha acostumbrado a ser protagonista del escenario y Biden que no lo es. Biden siempre ha sido un personaje secundario. Entonces, él no está acostumbrado a estar en primera línea. Esto se ve de cómo maneja el espacio. Cuando Trump viene en el escenario, domina físicamente el espacio donde está, porque siempre él quiere estar el protagonista. Pero Biden, en todos los años que ha vivido, siempre ha sido un personaje secundario. Entonces, no está jugando bien el papel de protagonista, como que es un líder democrático. Y otra cosa, muchos comentan que Trump tiene la expresión, la cara seria o algún gesto típico, pero esto es parte de su marca personal. Cuando uno siente hablar de Trump, se lo identifica como una persona seria, con la mirada enfocada, con un traje, con una corbata roja, que se ve bien. Sin embargo, Biden pasa como una persona ordinaria. Yo estaba mirando el video con mis hijos y le digo al final, ¿quién te gustó en el debate? Y él me dice, no me gustó mucho Trump, me gustó más el otro. Entonces, Biden sale como el otro, como una persona ordinaria, porque no tiene características demarcadas como puede tener Obama u otro líder democrático que tiene una fisionomía más posicionada en la mente de la persona que mira en el debate. Bueno, pues ahí está el análisis del lenguaje corporal que utilizaron anoche los candidatos. Mucho por analizar aquí, pero el tiempo es corto. Gracias, Marco Betocchi, por ayudarnos a entender un poco cómo se comportaron ambos candidatos. Feliz día. Muchas gracias.